La locura que llevo Que me hiere Y me mata por dentro Te quiero Si pudieras ser tu Dios. Ay, <laughs> ay, 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 ay. Pues estábamos. Estábamos que estábamos <laughs> viendo tus ojos y el cerebro de esta muchacha. Ájale, ájale. Qué bueno. Los bugs están buenos. A ver. Bueno, lo último que estamos haciendo era una base aquí. Este. Porque íbamos a ir a explorar el bosque. Y así lo hicimos porque necesitamos ampliar los horizontes. Encontramos al espinudo. Al espinoso, por cierto. Ahora toca hacer nuevas tecnologías. El Smitey, que es. El, y el Refining Forge, que nos va a servir para hacer pues. herramientas de metal. A ver, una banca. ¿De qué nos va a servir esto? No sé de qué nos va a servir. Pero de algo nos va a servir. A ver, todo esto, me imagino que hay que conectarlo de cierta forma, ¿no? Es que ha, ha, ha de haber muchos trucos que todavía no, no resolvemos. Wooden Staircase. Ok. Wall drums. Vale, bueno. Vamos a seguir así. Porque se ve corrido aquí el uh, 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 la resolución, se me ve rara aquí, ahí está, mucho mejor. Se movió muy rara la resolución ahí. A los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí. Resumiendo con prisas tiempo. Bien, se ve un ah, es que el filtro de mi tele es, es lo diferente. Eso, ahí se ve mucho mejor. Bueno. Vamos a acercarnos más para acá. Como siempre, la esperanza dice quiete, quizás sí. Traemos flechas eh, con narcótico preparadas por si encontramos. Ah, aquí vamos a ir por el espinoso. Tenemos que cucarlo. Ah, ¿cómo le hacemos? Necesitamos construir, hacer una construc construcción básica de este lado. Mira un brontosaurio. Un brontosaurio. Por ahí andaba el espinoso, ¿eh? El brontosaurio también lo podemos derribar. Y a ver si nos... Si con suerte lo podemos dormir, a ver. A ver. Parece que sí. No. Viene tras nosotros. A bajarle tantito a la música porque se, se me se me activa muy fuerte la música de acción corre 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 gordo, corre 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 Uy, Uy, corre viene muy cerca ya. Córrele, 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 córrele. Que no se nos duerme. ¿eh? Ya le metimos muchas flechas narcóticas y no se duerme. Uy, no. Y nos vienen los pequeñines, eh. A atacar. Vamos a tener que huir a un lugar seguro. Entre comillas, seguro. ¿Qué ya te dio hombre? y set que viene otra vez. Uy, no te metas al agua. Si es el mismo, yo ya no lo veo herido, ¿eh? Ya se va, ya se va. No tenemos flechas. No te vayas, hermano. Oh, algo me pega. ¿Y tú qué? Es un pez. un pescadillo ya muérete Uy, no, regresamos a la superficie. Eso nos está pegando. Nos va a matar, nos va a matar. Aparte, estamos muriendo de frío. Pequeño, muérete. No se muere. Y me quedan dos flechas. Hoy oh, you no. Know. Bien. ¿Nos vamos a morir? ¿Ya nos vamos a morir? ¿Dónde está el Grandulón? ¿Ya muérete. Ya ya lo maté. Razón, te ama y de celebración. Prontosaurio nivel 3. Lo que cuesta, eh, matar al nivel 3. Grace Gamer, gracias por el follow. Gracias, Craze Gamer. Hoy no se la alerta, eh. Bueno, yo no, no escuché la alertilla. A ver. Quédame junto a ti. Solo tú tienes mi corazón. de el. Mm. Ah, ya sé por qué. Ok, ya, sé, ya debería haber de escucharse ahora. Ah, no mames, sentí nunca mejor. El destino ya nos unió. Bueno, pues a ver, aquí debe haber algo de carne y si no, ah, sí, sí hay. Si no, ahorita vamos a meter... No, esta no, esta no, esta no. Ah, es que este es de uno por uno. No te quemes, pero no te quemes. Amor, amor. ¿Qué será más, eh, más efectiva esa, esa pieza de carne? Porque nos. Nos cuesta más trabajo. El, el cocinarla. Más tiempo. A ver, yo quiero ir por el espinoso. Y aquí voy a poner la trampa. A ver.

Bueno, no pasa nada. Y, huele, y morimos cerca del del spawn. Oye, ya le creció el cabello, hay que cortar el cabello. carne a ver metemos otras dos otras dos aquí acá okay, ya no tenemos madera Bueno, ahora sí. A ver, voy a poner la trampa por aquí. Ah, oh, la pongo del otro lado. Es que yo creo que me va a alcanzar muy rápido si, si la pongo aquí. Me va a matar. O sea, me va a alcanzar rapidísimo y me va a matar. Ahí otra vez me dejó ciego. ¿Dónde se fue? ¿Yo lo maté? Ah, sí lo maté. ¡Tonto! No, vamos a construir una base del otro lado. Y así es como lo vamos a atrapar. Ah, vaya, con esa. Con esa carne se sube rápido la... la barra de alimento, me parece. no me arrepiento ya que estoy sufriendo podría estar peor sabiendo que tus besos matan moriré de amor ahí anda creo creo que es ese creo que es ese que anda hasta allá Sí, es este. Así que, bueno, pues vamos a poner la trampa de este lado. Mm. Ay, no, no me conviene. Que me conviene es armar una estructura de este lado, nada más para meterme yo, para estar ahí adentro, y que intente perseguirme. A ver, lo vamos a poner aquí. Básica, ¿no? Así de estas, de, de pajita. Mira, es que ahí está. Que no nos vea, que no nos vea. Vamos a tumbarnos. Que no nos vea porque nos ve y nos asesina, ¿eh? <laughs> Sin pensarlo dos veces. Mira, justo lo vamos a poner ahí. Y la otra ahí. Muros. Cuatro, yo creo, con cuatro nos hace falta fibra, ahora nos hace falta fibra y un par de techos. Ay, es que escucho pasos. Siento que ya me vio. Pero no. ¡Ololo! Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Saluditos. Estoy a punto de manta, de matar, de matar, de matar al al Espinoso. Lo tenemos bien localizado. A ver si no me localiza el primero, porque si no. Eso va a costar. Ya creo que ya vamos listos. Ok. Vamos muy despacito porque andamos pesados. Andamos pesados. Muy pesados. A ver. ¿Sé cuánto que prendió? Hace 23 minutos exactamente. 23 minutos. Andaba yo... Iba a prender desde hace 3 horas, pero... Afortunadamente... Uy, ahí está el espinoso al fondo. Afortunadamente me llegó la notificación del afiliado de Twitch y estuve haciendo muchas configuraciones. Que no he terminado, por cierto. Y pues ya estamos a, a nada de... Bueno, ya, de hecho, ya podemos recibir ciertos, ciertos ingresos por parte de la plataforma, ¿verdad? Entonces andaba yo viendo eso, pero ya saben que prendo después de las cuatro Más o menos. A ver, voy a tirar unas cosas, porque no me puedo... Ah, ya me puedo mover. Es que justo acaban de... Como de, de, de empezar a fluctuar los. A ver si le bajo un poquito. A ver. Ah, mucho mejor. No se ve de lujo, pero fluctúan menos los FPS. Qué bueno, profe, dice. y sí, ya por fin nos llegó el, la invitación. Nos llegó la invitación, entonces ya. Ya vamos a estar... Pues gracias a esos ingresos, pues comprando más jueguitos y ya saben, ¿no? Metiéndole más candela aquí al... Ay, que no me vea. A ver. Son dos, cuatro, Ay, me van a faltar paredes. Pero mira, mientras no me vea. Me van a faltar paredes. Bueno, mientras me voy a esconder aquí, a ver si no me ve. Es que no. La verdad es que no sé qué tanta. qué tanta capacidad. Qué tanta visibilidad tenga el. El espinoso. Bueno, me van a faltar dos paredes. No solo una. Y el marco. Oye, es que escucho pasos y siento que es él. Porque no lo puedo colocar ahí. ¿Puedo colocar abajo? No, no lo puedo colocar abajo. ¿Por qué no lo puedo colocar abajo? Así se puede. ¡Uy! El Triceratops. ¿Mañana prende? Uh, yo creo que sí en la mañana. Porque en la tarde tengo un compromiso. Tengo dos compromisos. Entonces no, no creo poder prender. Tal vez. Si prendo en la mañana, prendería como a las 9 o 10 de la mañana. Y si prendo en la tarde, sería como a las 2. A las tres más o menos, y solo un ratito. A ver, el espinoso anda hasta allá. Entonces ya solamente ponemos el marco. Y listo. A ver dónde está el marco. Ay. Cómo me duele y está ahora la puerta la vamos a poner de madera pues hay que aprovechar esa de madera ay no no me va a dejar y la otra tampoco no sé por qué es que creo que tiene que ser doble aquí bueno, a ver si no asoma su picote y me mata. A ver. Vamos a poner la trampa. Aquí está la trampa. Vamos a ponerla justo aquí. Si ¿Sí va así de este lado. Creo que sí. Oh, rayos. También me pegué. Ok, pues ya está. Y bueno, la, la, la característica o la descripción de, de, esa, de esa trampa dice que entre más grande y agresivo sea el dinosaurio, más fun, mejor funciona. Así que... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? Poposita. Ah, el problema es traerlo hacia acá. A ver, vamos a tirarle una flecha. A ver si nos hace caso. Es que si me meto al agua, que hay medusas, eh. Puedo morir antes de. Y es que también no, no me conviene ir en el agua porque en lo que regreso nadando ya me vio y me va a matar. Necesito traerlo de cierta forma. Creo que puedo hacer una lancha. Dice, fortifica los lados. Ah, ok. Sí, también. Voy a ver, porque la última vez que lo hice, bueno, la última y la única, funcionó con una sola trampa. No me hace caso. que no le dan mis flechas. Voy a poner una del otro lado nada más para poder ingresar por aquí, a ver si no me o bueno, voy a ponerla aquí y voy a dejar un pequeño pasillo entre en la roca, a ver cuánto me cuesta esto. ¿Cuánto me costaba? Fibra 30 me alcanza para para varias en eh? esto fibra nada más. Puedo hacer dos más incluso tres cuatro ah no ahora me falta madera. Y ahora no me puedo mover. Bien, ya con esas. Dice, o ya cuando vaya más avanzado puede poner las trampas como si fueran unas murallas. Eso sí, es buena idea. Siempre poner aquí las amurallar. Amurallar y con cierta ventaja con las púas estas. A ver. Para que no pasen. Y... Y yo sí puedo pasar. Y me sobró otra, ¿eh? A ver. Pero el amor es más fuerte. Y me, yo me meto por aquí. Me doy la vuelta por acá por la piedra. A ver si no me percibe por atrás. Que no lo puedo atraer. Ah, sin. Sin tener riesgo de perder la vida. A ver, vamos a hacer la prueba con este hermano. Mira acá. Pero déjate venir, hermano. <laughs> Ay, oh, se vino por este lado. <laughs> Ay, no, si son dos. Me vino a atacar el macho y la hembra. A ver si no la riego, eh, porque Siento que van a intentar tirar la casa por este lado, pero no ¿O sí la están tirando? A ver. Se están lastimando ellos solos. No, sí se están lastimando, ¿no? No, sí me tiró la casa. Si Sí me está tirando la casa el bastardillo. Ya se murió, ¿no? Ella se murió. ¿Y tú? Todo sea por subir de nivel. Hola. Uy. Ah, ya no traigo flechas. ¡Ay, córrele, gordo! Gordo. El otro se murió de volada, ¿eh? El espinoso, la primera vez que lo hice, se murió rapidísimo. A ver, yo puedo pasar por aquí. Sin lastimarme. Pero viene por aquí. Ya no se lastima. O al menos eso parece. Llegó el espinoso, o es otro, no es otro, a ver, ya se murió, pobrecito, pobrecito. Vamos a dejar algo de. de objetos de este lado. Oh, y cómo decir. Para que no le tire la casa, a lo mejor tiene que tener más distancia entre la casa y las púas. Ok. Sí, es que. Mmm, bueno, la primera vez que lo hice. Pues yo creo que fue de puro churrillo, ¿no? Porque. No, no, este, no tenía mucha distancia, pero ya teniendo esta experiencia, pues puedo ver que sí, a lo mejor necesito más distancia. Ya no caben más cosas en esta caja. La siguiente base ya va a ser, ya vamos a tener una, una, un almacén más grande. vientos vámonos. Sí, yo creo que sí, porque el, el hecho de que esté muy pegado y que tenga alguna, algún espacio entre las púas y entre unas púas y otras, puede ser que por eso me haya derribado la casa. Es que yo creo que de, también depende de la agresividad, porque el otro se fue directamente a la casa pero con un con una enjundia. Ay mira, ya viene, ya viene cerca del mar. Con una fuerza. Y estos no. Ay, rayos. Justo se rompe el arco. Justo se rompe el arco. mi error y ahora lo sé luego a subir a esa canción que me gusta porque al final del cuento sé muy dentro que yo sin ti estoy mejor te fuiste con el viento en un momento y no llevas este amor y ya no tenemos flechas tampoco No siempre vas a estar mejor Intentas con un dedo venir a tapar el sol Intentas ser más fuerte que el paz Y que el amor, este amor no está perdido. ya sabes que este amor se encontró Pensándote más, sin saber con quién estás Yo ya no te sé qué Madre, ten seguridad Suficiente la velocidad, tengo que dejarte de atrás, tantas ganas no de volver, tantas ganas no de llorar. Dice, antes de atacar al espinoso, fortifica más la casa para que no lo mate. A ver. Ah, es que bueno, me cuesta mucho trabajo fortificar la casa. Bueno, por lo del peso, pero sí, sí lo voy a hacer. A ver. Vamos a ver. Porque sí, tienes razón, si me, si me quedo con esa casa tan débil me va a, a este me va a intentar va a intentar entrar a la casa y me va a matar Mento y no te vas este amor porque eres tú vamos a ponerle más peso al a nuestra mona Ah, es que lo dije al principio del stream de ayer, la fibra va a ser una lata. Estar buscando tanta fibra. Me imagino que más adelante habrá una forma de... De juntar la fibra con más facilidad y más rapidez, no quiero ver más. Si ya no estás, y el Jesucín ahora no anda aquí. Ya se fue el jesucristo, tan rápido. Culpa fue mía, no quise entender. Tú eras el amor de mi vida. Mi causa perdida, no quiero entender. Vamos a dejarla de una pared nada más, a ver. promesas y la vida que perdí devuélveme esta canción ya que con sueños escribí devuélveme el corazón Voy intentar. Ah, pondré por aquí. Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía. No quise entender. Tú eras el amor de mi vida, mi causa perdida. ¿Cuánto te le costó el arc? El arc fue gratis. El arc fue gratuito porque un primo mío me dijo que lo estaban regalando en Epic. Lo estaban regalando en Epic y me dijo, descárgalo. Pero yo no lo conocía. Yo no conocía el arc y me dijo mi primo, está bueno, te va a gustar. Y sí, parece que conoce mis gustos muy bien. Porque sí, me, me gustó mucho. Yo no lo conocía. Pero fue gratis, fue en una época donde lo estaban regalando. Y es una buena estrategia de marketing. Porque las micro, las micro compras. Y si no micro compras, por lo menos te, te haces una cuenta en Epic. Y eso les asegura a los, los desarrolladores que vas a. Vas a ser un consumidor seguro, ¿no? A ver. Esa es la estrategia. ...a poner la pared arriba ⁇ También vamos a cambiar las paredes de abajo. Yo no sé si fue como porque se repitió esa canción. Y también descargué otro. Creo que también el Gran Theft Auto 5 estaba. O, o en algún momento fue gratuito. Descargué como cuatro juegos que sí son de paga. O sea, sí, sí se tienen que, que, que comprar con dinero real. Pero en su momento fueron gratis. Dice, ¿esa va a ser su casa estable o cuál de todas es? Ninguna. Por el momento, ninguna. Yo creo que cuando me adentre un poquito más hacia allá, hacia el norte. Esa va a ser. Porque sí necesito hacer una grande, 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 grande. Ahorita nada más estoy haciendo por, por ganar algo de experiencia y subir en grana en granas. Y poder este, pues, tener ya nuevas tecnologías y pues, no, no estar tan débil. Sobre todo este, poder tener eh, mejor blindaje, mayor velocidad y resistencia. Igual se lo metemos al peso. mi causa perdida. Ay, no me acuerdo si ya lo había hecho. Creo que ya lo había hecho. Sí, ya lo había hecho. Esta canción que con sueños escribí. El ceiling. Ah, no, pero no había hecho... No había hecho el la base está. Sí, lo hecho la primera vez que lo jugué hizo como seis casas en diferentes puntos, precisamente porque no quería perder tantos, eh... o sea, no quería avanzar cada vez más y eso me obligaba a hacer una y otra vez casas y me van a decir pues sí pero igual perdías mucho tiempo sí, pero, pero adquiría experiencia y más memoria muscular para acordarme bien de los comandos porque no quería ir más profundo al, al bosque sin sin ir con, con más habilidad de juego que todavía me falta mucha pero creo que para ser sinceros antes me costaba mucho más mucho más el poder cambiar de 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 arma, de moverme, etcétera. A ver, no puedo no puedo quitarlo este, ¿no? No no puedo quitarlo. Bueno, vamos a quitar. Vamos a poner este. La puerta. Y a ver. Madre mía. Que vienen a atacarme. Ya se, se van a morir solos ahí. Por burros. Me falta un muro. Un muro más ponerlo acá atrás. Ay, ¿por qué no me deja poner puerta todavía? ¿Por qué no me deja poner la puerta? No snap point, dice. A ver, ¿y si quito, si quito esto, me va, se va a caer toda la casa? Sí, se cayó toda la casa. <laughs> Por eso no me dejaba ponerla. Bueno, ni modo. Lo bueno es que es solo una casa de una de una. De una pieza. A ver. Ay, bueno, ni modo. Todo sea por experimentar. Bueno, vamos rápido a juntar madera y lo que convenga. Si no estás junto. El suelo, ese era el problema. Ay, también por no voltear a leer el chat. Sí. Sí, el suelo. Ese el problema era el suelo para la puerta también, entonces. Pero bueno, de modo. Necesitamos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete muros. Fibra tenemos de sobra todavía. A ver, pero yo ya. Yo ya conté mucho de mi vida. O, o bueno, más de mi vida. Cuénteme de la suya. Lo que quieran contarme, ¿eh? Y en lo que piensan, les voy a contar que. Una vez. A mis alumnitos. Les puse el ejemplo de... Estábamos viendo algo acerca de seguridad informática, virus, etc. Y les puse un ejemplo de, en la vida real, de una estafa, ¿no? O de una... De un, de un, se va a escuchar feo, pero bueno, de un secuestro. Y les dije, a ver, ¿qué pasaría si a ustedes en la calle se acerca un, un hombre y les dice que... Pues que tiene muchos juguetes, que tiene dulces y que se van con él. Y afortunadamente la mayoría dijo no, porque nos va este, a llevar. No lo vamos a hacer. No nos Uy, Dios mío. No nos vamos a ir con él. Y dije, ah, qué bueno. Buena decisión. Y... Y los niños me, me dijeron, pero ¿por qué nos, nos dice eso, maestro? ¿Acaso usted nos va a llevar? Y yo, no. <laughs> Así que no quiero que piensen tan, tampoco eso, ¿no? Porque, ¿Para qué nos preguntas? No, es para, qué? para hacer plática nada más. Para hacer plática ya un miembro ya se llevó un, una, una insignia VIP. Y me gustaría repartir muy pronto las demás porque quiero agradecerles de alguna forma que están aquí. Ah, ya tenía dos techos. Ya tenía un techo ahí armado, creo. ¿Sabes bien? Oh. Ay, no sé si está bien colocado. No, no estaba bien colocado. Bueno, aprovechamos el otro. No, tampoco me deja poner puerta. Snap point. Mmm. no puede ser. Dice, yo he hecho cosas muy tontas. La otra vez aventé piedras a un coche, eran coches abandonados. Pues, <laughs> también tengo yo una anécdota al, respe al respecto de los coches, pero sí, este... Eh, bueno, si no había nadie, si son abandonados, pues no pasa mucho, ¿no? No pasa nada. Pero también... Puede que sea molesto para... Por el ruido, más que nada. O sea, si ya están abandonados, pues, ¿qué más da? Pero si, si tienen dueño y molestan con el ruido, pues, ahí puede que haya problemas. Pero a veces no son cosas tontas. Digamos que, pues, queremos experimentar qué sucede, ¿no? Y no es tonto mientras no sepamos qué sucede. Pero sí puede... O sea, el hecho de que no sea tonto no le quita que sea perjudicial para alguien más. Me pareció divertido. Dice: En un terreno baldío, los otros niños le aventaban piedras, yo los veía, y me pareció divertido. Sí, es que sí es divertido. Sí es divertido. Yo tengo un par de anécdotas, tal vez, al respecto. Muy parecidas. Por ejemplo, hay una muy. Pues, ah, tal vez, no tan divertida, pero sí. Este. Jugábamos a las escondidas cuando éramos niños. Y resulta que nuestro. Nuestro escondite principal, o uno de nuestros escondites principales, era precisamente un deshuesadero de carros. Se supone que había un dueño. Y digo se supone porque la verdad es que. No sé si era dueño o simplemente tenía los carros ahí abandonados o, 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 o esperando a ser reparados por él. Porque la mayoría ya llevaban, ya llevaban años ahí. Los carros no, nadie los movía, nadie los utilizaba. Entonces. Este. Un día, mis amigos y yo. Decidimos jugar a las escondidas ahí como bueno como, como habitualmente lo, lo hacíamos y a mí me tocó buscarlos y a ellos esconderse y entonces eh, pues sí yo me puse a, a contar a hacer el conteo regresivo y todos se fueron a esconder y cuando regresé bueno, cuando yo iba a empezar a buscarlos, mi mamá salió de casa y me dijo, "Oye, ¿quieres ir al centro de la comunidad? Vamos a voy a ir a comprar unas cosas." Y pues el centro de aquí está a 10 minutos en transporte público y le dije, "Sí." O sea, yo bien quitado de la pena, dije, "Sí." Y me largué. ¿Y quién creen que buscó a mis amigos? Pues, nadie. Se quedaron escondidos, quién sabe hasta qué hora, y en el deshuesadero de carros se podía uno meter abajo de los carros, adentro de los carros, encima de los carros, y, a, y había incluso amigos que se metían este entre el pasto. Y, y en el pasto pues sí era complicado encontrarte porque si sí te camuflabas muy bien. Éramos muy pequeñitos. Éramos muy pequeñitos. Entonces este... pues no, no, no costaba trabajo esconderte entre el pasto. Y, y otra, otra anécdota de adolescentes. Que creo que ya la había contado en otro directo esa fue de niños. La de adolescentes fue cuando pusimos esto va a sonar como un, un crimen, pero poníamos rocas o bueno, piedras grandes en la carretera, en una avenida donde donde no había luz, bueno, en una calle donde no había luz. Y pero estaba plano, no estaba de bajada, porque si no hubiera sido un caos. Y sin querer, esa travesura le tocó sufrirla a uno de mis tíos que estaba manejando un taxi. Y precisamente el taxi era de mis papás. Y cuando vimos, dije, chin, mi tío. Y se bajó, pues diciendo groserías y un montón de maldiciones, a quitar las piedras. Y mis amigos, se risa. Y yo, así de chin, es que era mi tío, locos, era mi tío. Pues ahora ya que y no sé loco nunca se lo he confesado a mi tío espero confesárselo muy pronto híjole no yo creo que no alcanzo a huir viendo de fiesta después del verano en el... a ver bien valiente Más abajo, ¿no? Uy, ¿quién? Ah, es una tortuga, me espantó. Ese compa está como que cazando, ¿no? Como que comiendo ahí pescadillos. Ay, oh, ya le pegué, ya le pegué. ¿Sí le pegué? ¿Se quedó quieto? No me digas que se murió con una flecha. ¿Se murió con una flecha? No creo, ¿eh? Como que está quieto. Además me hubiera marcado ahí. Mataste a Espino, no sé qué. Es que yo no voy para allá. Es que a mí, a mí a mí en la vida real me da terror, me da pánico. ¿Si ¿Sí se murió? En la vida real a mí me da pánico el agua profunda. No me digas que se murió con un flechazo. Si sí se murió, loco. No te la creo. No, y mira. Si no se murió. Si ¿Sí se murió. Mira todo lo que traía. Madre mía. ¿Cómo lo maté con un... Con un solo flechazo? ¿Y era para regresar? ¿Cómo le vamos a hacer, eh? Me da miedo, me, o sea, me da miedo. Yo sé que es un juego, yo sé que no estoy ahí, pero me da miedo. No te congeles, hermana. Y necesitamos curarnos, eh. Se me hizo flecha? Oh, ¿Cómo es que lo maté con una flecha? ¿Eso es posible? Alguien que me diga. Solo le dio un flechazo y se murió. De lejos. Madre mía. No, yo regreso, ¿eh? Yo regreso. Antes de que otro ser marino me. me fune aquí, ¿eh? Yo regreso. Ah, madre mía. No, a mí me da pavor el agua profunda. A mí me da. No sé, me puedo desmayar. Me puedo desmayar si algún día me encontrara yo así. Viendo hacia abajo de, de, del mar. De, no sé. Me da miedo. No, me voy a morir. Me voy a morir. No, me voy a morir aquí. Me estoy congelando. No, me voy a morir aquí. Llega lo más, lo más lejos que puedas. Amiga. No. Ah, no puede ser. Se me olvidaba que se congelaba. A ver. Amiga encuerada. Amiga encuerada y greñuda. Es que hace frío ahorita. <laughs> No sé cómo no me morí de ida, ¿eh? Ya casi llegaba. Y Ya casi llegaba. ¿eh? A ver, vamos a... Ay, es que se sigue congelando. ¿Qué necesitaba? A ver, necesitamos cargar esta mina, por lo menos. Que no se esperaba. Dice, yo la otra vez estaba jugando fútbol con dos amigos afuera. Afuera de mi casa y el partido estaba bueno. El partido iba bien, lo que pasa es que al lado del patio Ah, no, al lado del patio hay una barranca y al lado de la barranca Hay una tía muy enojona y se nos voló el balón. Uy, esa es otra. A la barranca y pues yo quise regresar con el balón al patio de mi casa de manera épica y resulta que en vez de ir para el patio de mi casa, el balón chocó con la ventana de mi tía. No no, problemas. Problemas con la tía. ¿Y luego qué sucedió? Ah, es que no, creo que me ahogué. No, y me sigo muriendo, me sigo muriendo otra vez, otra vez estoy muriendo, me estoy muriendo. Los huesos los traigo rotos. Ah, me morí justo en la orilla. Se quede nuestro. Ya que suba la temperatura aquí. ¿Cuánto te quise? ¿Cuánto te quiero? Dice, y pues uno de mis amigos agarró el balón y se echó a correr al terreno baldío con los coches y se trepó por encima del coche y se cayó durísimo, pero mi tía no lo vio. <laughs> Valoremos el sacrificio de ese valiente soldado. <laughs> Ahora sí, profe, ¡wololo! Te nos perdiste, te nos fuiste, madre mía, otro espinoso. Ah, no, no un tiburón, ¿no? Te nos perdiste, Jesús y yo. Dice, y yo con el otro amigo nos echamos a correr hasta un río. <laughs> la tía no manchen. La tía. La tía enojona, la clásica tía enojona. Todos tenemos una tía enojona en casa. Bueno, en la familia. Todos tenemos una tía enojona en casa. Digo, en la familia otra vez. ¿Ya mató a la titanova? ¿La titanova qué crees que ya? Creo, no sé si ya te quedaste. ¿Te quedaste al, al final? ¿Pero se murió? Algo la mató. Algo la mató. Antes de que nosotros pudiéramos hacerle algo, algo la mató. Adrián, me quedé sin, sin flechas. Oye, ¿no me puede matar esta criatura después de todo lo que hemos hecho? Sí, se murió. Dice, ¿y nos quedamos ahí escondidos? Y cuando regresé a mi casa, mi abuela me regañó porque no regresaba a la casa y no me veía. No, profe, justo me salí. Ah, ok. Pues sí, estaba tirada. Estaba tirada. Ya estaba muerta. La titanova, pero nadie nos descubrió. Es que... Es lo que hablábamos ayer. Por ejemplo... La abuelita y los papás siempre buscan que estemos bien, por supuesto. Y si nosotros nos andamos escondiendo... Por cubrir una travesura... Nos escondemos por. Por andar este. Escondiendo lo que hicimos. Provocamos otro problema. Porque empezamos a mentir, empezamos a escondernos, a, a cubrir la travesura, la primera travesura. Y por cubrir la primera travesura. Este. Ya tenemos otro crimen. El cual es. Una segunda mentira. Y la preocupación que le dimos a, a nuestros seres queridos por quedarnos escondidos. Por eh, lo que les platiqué ayer de, de que me fui a. me fui con los tíos. Y no regresé hasta muy tarde. Eso fue un error, ¿no? Porque pude haberle avisado a mi mamá o a mi papá que de hecho yo no tenía nada que hacer con los tíos. O sea. No era divertido, no era entretenido, simplemente era como acompañarlos, ¿no? Otra vez ya son las 7, se está pasando el día muy rápido. Sí, llevo una hora y diez y no he hecho nada. Me he, he estado en este, en este pequeño punto. Puse un montón de púas ahí. Para matar al espinoso. Y resulta que lo maté con una flecha desde lejos. Yo no sé si la. se si, si, si haya bugueado el juego. O. o de plano. El hecho de, de lanzar la flecha tan alto también le da mucha potencia, pero. ¿Una flecha? O sea. Una sola flecha le pegó y se murió. A menos que sea la característica del. Una de las características del, de la criatura. Que al ser muy rápida y fuerte, con un solo golpe se pueda. morir, ¿no? Dice. Eh, eh, el Espinosa pase nos murió con una flecha. Si. Sí, por desgracia no pudimos disfrutar de, de, de. las trampas. Las trampas las aprovecharon unos. unos este. que aquí están, por cierto, las trampas las aprovecharon unos. Triceratops. Hicimos la prueba. Habrá que esperar a otro espinoso. Sí, y tal vez ya no salga ninguno. Aquí tal vez salga en un lago más para allá. E incluso hay, un, hay una criatura más agresiva. Que es como un cocodrilo. La verdad no sé si sea cocodrilo o caimán. No, no conozco la diferencia. No la tengo muy clara. Pero es muy, muy. Es mucho más agresivo. Es más lento, pero es más fuerte. Que es mejor así. Bueno. Aquí vamos a, a dejar. Provisiones. Por si tenemos que regresar aquí en algún punto. Y vamos a ir avanzando. Para ir eh, solamente con lo necesario que son armas y alimento. A lo mejor el Espinoso ya se había peleado. Con... Sí, eso es cierto, ¿eh? A lo mejor ya se había peleado contra otro. Porque se veía que antes de matarlo se veía que estaba peleando con alguien o con algo ahí eso se veía, eso es cierto eh, no no lo había pensado no la puedo poner, es en serio, no me vas a dejar ponerla No me va a dejar ponerla, ¿eh? Ahí está. En primera persona sí me deja ponerla. No quiero nada. Ni duró ni una rolita. No. No, y fíjense que me la otra vez me costó mucho trabajo. Ahora vamos a dejar el carbón. Estas, estas, esto, 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 todo esto. Hasta una resortera me dio. Me dio sus picos, me dio unos zapatos, me dio no sé qué tanto más me dio. Metal, piedra. Eso ya no lo vamos a poder dejar, pues ya era como más atrás el cofre, sí, bueno, la voy a ver que lo puse en primera persona y ya. Ya se quedó. A ver, este... Aquí no podemos meter otra cosa. No. Bueno, esta hacha la podemos tirar. Eso no lo necesitamos. Esto lo bajamos. Traemos mucha comida. Eso es bueno y malo a la vez. A ver, ¿cómo le hacemos? necesito ir hacia allá, hacia el bosque y ya encontrar, bueno ya crear una una nueva um, un nuevo campamento consumible cómelo para ganar un pequeño uh, uh, un pequeño monto de nunchment o plántalo para crear tu propio Steamberry Bush, ah es como, son como semillas. Bueno, pues ya no tenemos dónde dejarlas. Y si tienes frío encuentra algo de calor, pues, pues sí, pero mano, a ver. Igual no traemos la antorcha, pero no podemos andar como que. Todo el tiempo en una fogata, ¿verdad? tenemos que ir avanzando. Dice. Ya probé el Rocket League. No, Ay, es que ayer, después de que terminé directo, sinceramente ya estaba yo algo cansado. Porque, bueno, fui a la mañana a trabajar. Regresé a hacer este. a editar algunos. a grabar y editar videos para redes. Eh, prendí el directo. Y. ahí vienen unos pequeñines. Y este... Es que luego se, se acumulan entre dos, tres y me atacan. Por eso mejor los mato. Y, y ya después cené y ya me dormí. Ya no probé nada. La verdad es que ya estaba muy cansado. Pero sí lo vamos a probar. Ese es un hecho, ¿eh? O sea, no, no crean que, que lo descargué nada más. Porque, porque sí. Sí lo vamos a probar. A ver, aquí andaba la Titanova y hay, hay varias, no es, no es la única. Esos, son, esos no son hostiles. Esos dinosaurios que están abajo no son hostiles. Entonces no nos van a atacar. Póngase una rola de las que echaba nuestro compadre el espinosa Paz. A ver, pues dime cuál. Es que yo sí las he escuchado. Bueno, ¿sí, las, sí, sí las he escuchado. Pero no sé cómo se llaman. A ver. Vamos a poner una. Ah, A ver, ya sé cuál. Ya sé cuál. A mí me gusta mucho esta. Es que yo soy muy romántico. Entonces me van a disculpar, pero... Ay, corazón. Subirle tantito. Quiero decirte... Ay, cómo me siento. Ay, corazón, corazón. Ay, qué tristeza. Para nuestro compa que se murió de una flecha. Oye, sí, eh. ¿De qué tipo de música o canciones le gustan? Yo soy muy romántico, yo soy muy fan de, de la música pop. De las baladas y así. Y la gente a veces cuando pongo esa música dice: Oye, nos estamos durmiendo. Sí, pero es para mí la música, ¿sabes? así. <laughs> no las pongo en una fiesta, porque en una fiesta, pues sí, no no, no anima, ¿verdad? Pero si ya estoy medio feliz y a la vez triste. <laughs> no sé si me explico. ¡Uy, la Titanoa! ¡Ay, ¡Ah, la Titanoa! Y no cambié las flechas de narcótico. Vámonos aquí. No crafté nada de flechas. Oh. Póngase después de los temerarios. Ah, ese también me gustan. ¿Le, ¿le gustan tipo las, los panchos o así? No, no tan tampoco. Pero... Sí, me gusta la música más viejita. Y todo es eh, debido a mis a que mis papás la escuchaban. Y de niño, es, es, pasa, pasa lo mismo que pasa ahorita, como con, con el con el asunto este del peso pluma. Pero antes, como no había redes sociales, pues nadie criticaba nada, ¿no? O, o nadie exponía tan. tan abiertamente sus, su, sus opiniones. Pero ahorita la, la gente está como muy metida con peso pluma porque los niños lo, lo escuchan y bla, 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 ¿no? Pero yo creo que antes era igual. O sea, escuchabas los temerarios, cantabas sus canciones porque tus papás lo hacían. O, o no, no llamemos los temerarios, llamemos cualquier otro tipo de música. Y a lo mejor se te pudo haber criticado porque... Por... esas canciones eran para, no eran para ti, eran para tus papás. Pero lo que le critican a este otro hombre es que pues no son canciones aptas, o sea, las letras no son aptas para los niños. Y a lo mejor los temerarios pues no es lo mismo porque los temerarios son románticos, ¿no? que algunas sí, algunas letras de de buenos artistas a lo mejor sí tienen algunas letras eh, algunos argumentos subiditos de tono pero ay hice una caja sin querer pero no no, no tan no tanto no dice yo escucho la de mi abuela sí escucho sí escucho los panchos a mí peso pluma los corridos tomados no me gusta no me agrada pero pero juzgo la de Ben, porque te necesito ¿La de los temerarios o cuál? La de Espinosa. Es que. Yo, yo las. las he escuchado, pero no me sé sus nombres. Mira, este ya se peleó con alguien. Bien herido, ¿no? O así es su piel. A ver, no, aquí yo no venía. Venía. Iba a ir acá a, a craftear las flechas. Los temerarios. A ver, vale, la de los temerarios. Me voy a poner pausa porque me va a salir la titanoa. Y voy a volver a gritar como nena. Ven porque te necesito. Ay, corazón. Ay. A ver, esa también me gusta, esa de Espinosa Paz también me gusta. Rolitas para limpiar la casa. Cuando pienso en ti <laughs> Mi tristeza crece A ver Y quisiera verte Le vas a subir un poquito más Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Ah, qué buena rola eh Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Sin tu calor. Cuando te veré otra vez, mi vida. Todas esas las escuchaban mis papás. Todas. ¡Ah, mira, hay otro espinoso allá! Ahorita vamos por él. Ven. No, aquí no veníamos. Veníamos acá a la casita, a la caja. Mi vida. Veníamos por estas cosas. Y de paso vamos a dejar esto que nos estorba. Y es porque te necesito, mi amigo. Qué buena rola, ¿no? Esa es épica, claro. Voy a llorar, profe. Con esas rolas inventa el sentimiento. No, imagínate. Ya, o sea, está entrando en situación. Te acuerdas de aquel primer amor. O de aquel amor que. Ay, no, pobrecitos de ustedes. <laughs> o bueno. De todos en general, porque todos tenemos sentimientos. Unas cuatro copitas y sí, y sí llora. Sí, claro, hasta con dos. <laughs> con dos así de romántico como soy yo. Sí, rápido lloro, rápido que lloro, ¿eh? <laughs> A ver, ahora sí vamos a craftear estas. Cuando te veré otra vez. A ver, pídame otra rolita, ¿eh? Son libres de pedir rolitas. Son libres de pedir rolitas. Y ahora vamos a cambiar las flechas. Por las narcóticas. Espero que con 10 me sea suficiente. Por el momento. Mira, ya podemos subir de nivel. Entonces igual vamos a, a darle más stamina. Porque vamos a tener que correr mucho. Mucho, mucho, mucho. De esa titanoboa. Uy, la de tu última canción. Claro, ¿por qué no? Con todo gusto, alegría y satisfacción. Última canción. Uy. Tu última canción. Todas estas las ponemos cuando nos reunimos en familia. Y sí, sí es bonito, es bonito. Es Padriuris. Yo con esas y unas copitas me pongo poeta, sí. Poeta, chillón, gritón. Se te quita la pena de cantar. Si, si la tenías, se te quita. <laughs> Ay, no. Lástima que yo ya no puedo beber. Bueno, sí puedo, pero no debo. De hecho, un día hice directo así. <laughs> Bien sin nicote. Pero no les dije. Tenía yo aquí una... Una bebida muy refrescante... Amarguita. Ay, necesitamos más narcoberries. Bueno. Y mientras vamos a poner la carne aquí abajo. Y vamos con todo. Mira ese desgraciado. No, lo vamos a matar con hacha. Las flechas las vamos a guardar para la titanova o cualquier otro. Que se me pueda atravesar. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Pero a dónde vas? ¿Por qué huyes? Luego dice. Para disfrutar el viernes, gente. Sí. es viernes, la de Fue un café. Ah, buenísima rola. Por supuesto, ¿cómo no? Con todo gusto. Lágrima, lágrima mía llora, llorar más por ti. A chillar dice Jesús. Y será la última noche que te quiera. Qué tristeza. Qué tristeza, amigas, amigas. Voy a bajarle tantito el sonido a los a la ambientación. Con esas las dan ganas de llorar, llorar a moquito tendido, <laughs> claro. Pero con unas buenas, unos buenos traguitos, porque así, híjole. Eh, yo creo que te entra el sentimiento de, de todo lo que traes adentro, no, no necesariamente por amor. Con unos, unas copitas te entra el sentimiento de, todo, de toda tu vida, de todo lo que has sufrido en tu vida. Y sin copitas, yo creo que solo por amor, ¿no? Así como que. Ah, menos que estés recientemente dañado o, o recientemente te hayan roto el corazón. Dice, escucha Rondalla de Saltillo. Me suena, me suena, de hace mucho tiempo. Pero ahorita ustedes son los huéspedes. Bueno, siempre son los huéspedes. Despidan rolas. Unas buenas, Miches. Se escucha triste y dan ganas de pistear. Híjole. Ay, sí, ya está, se me está antojando. Póngase, Gwendolyn, ya que estamos en el momento de peticiones. Claro, ahorita. A ver, primero la de en un café. Fue en un café, ¿no? Primero esa y luego la otra. A ver, aquí andaba la titanoboa. ¿Ya la mataron? Ah, no, ¿qué es esto? Mató algo. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ahí anda, ahí anda, ahí anda, ahí anda. Ahí se veía su cola. Vamos a andar brincando como en el... Po ¡Ay, aquí está! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pégale una flecha por lo menos. Es que si sí te mata rápido esta cosa, ¿eh? Ya le pegamos dos. Uy, uh, ya me mareó. Espero que yo también la haya mareado. Espero que funcione. Sí funcionó. Ya se ya se, ya se durmió. Con dos flechas tuvo, ¿eh? No. ¿Se acerca otra? Mira, me quitó la armadura hasta me cuero. A ver, dice, no se antoje, profe. Le va a hacer daño, sí, 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 sí. Eso sí. Ay, Dios. O oh, no, o oh, no. Ya me durmió y hasta me encueró. Ay, no. Pero. Las, eh, precisamente andaba buscando hacer el. el la, las flechas narcóticas. Uy, qué buena rola esa. Estaba bien pedo aquí durmiendo Y me encuero la tita, no voy y no me puedo despertar Hasta que se bajen las estrellitas Yo tengo de todos los gustos, profe, en tema de música Ah, pues perfecto Porque eso es lo que necesitamos, variedad ¿Se escucha otra o es la misma que está dormida? No veo nada alrededor, no veo nada que se mueva. Pero lo primero que vamos a hacer es meterle un flechazo e irnos corriendo. Otro flechazo e irnos corriendo. Uf. Oh, yo no sé qué voy a hacer. Uf. Fue bueno, un café. Tu, 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 a ver, díganme si les han salido comerciales porque según yo configuré unos comerciales, pero no estoy seguro. Si en algún momento les ha cargado un comercial, metemos un flechazo y nos vamos para que no se despierte tan rápido. Me quita toda la vestimenta. Bueno, no sé, no se despertó. Unconscious. A ver, podemos hacerle algo. No tiene género. No. Está inconsciente. Viene otra, viene otra, viene otra. Que viene otra, ¿eh? Vámonos. Que no nos pique porque nos vamos a dormir otra media hora. Ya, ya se durmió. Vaya, que como me costaba trabajo antes matarlas, ¿eh? Ah, mira, puedo acceder al inventario que tienes. ¿Qué tienes para regalarme? No sé qué es eso, pero nos lo vamos a llevar. Eh, 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 tu ausencia me mata y yo no puedo volver. Sí, siempre, profe. A mí me salió en un principio... A mí me salió en un principio... Se han salido comerciales épico. Ah, muy bien. Ok. 100 comerciales. <laughs> Se supone que son 3 por hora. Y es lo predeterminado. No lo cambié. Entonces lo predeterminado siempre es lo más recomendable. Al principio ya después puedes ponerle 1, 3, 20. A ver, sigue viva, ¿eh? Ahí se ve la barrita de, de vida. Ah, querías matarme, ¿no? Querías matarme, ¿no? A ver, ¿qué otra rolita quieren? Se sí, han salido comerciales épicos Eso ya estaba. A ver, ¿qué otra rolita quieren? Me habían dicho de... Este... Buendolín, Así se llama la canción. No aguantó nada. No, no aguantó. Eh, y es que antes era yo muy. Era, era muy manco. O sea. No le, no, no le apuntaba muy bien. Y por lo tanto, pues no le daba. <laughs> no le daba. Y pues menos. Sin flechas narcóticas, pues menos. Tenía que estar huyendo. A mí apenas me salieron comerciales, dice. Ah, bueno, ahorita. A ver si ya. Yo sí. Yo sí soy marca. Ma, ma, manca y bot. Gwendolín. A ver, ya le puse, pero ¿es el nombre de la canción? Porque ya le puse, pero ya se está, se está tardando mucho en encontrarla. No sé por qué. Allá. Ah, la rondadilla de, salt de saltillo, vale. Uy. Si sí, es el nombre numbroso. <laughs> la sé cantar. ¡Ay! ¡Qué padre! La sabe cantar y tocar, qué padre, eh. A mí me gustaría aprender a cantar profesionalmente. Eso es uno de mis grandes de mis grandes sueños, objetivos. Uy, pensé que era una piedra, pero es el uria del risco A ver, cuidado porque aquí hay más criaturas Que son más fuertes que una titanoboa Mira, y hay otra titanoboa, de hecho Ay, se movió muy feo el ratón Wendolin Ay, Esta piedra no es, no es rompible Oye, viene, que viene, que viene, que viene Que viene Ahorita ya casi no toco la guitarra. Ay, a mí me encanta tocar la guitarra, no, no soy muy bueno, pero toda la vida he tenido guitarras y por lo menos tres guitarras y no las he aprendido a tocar bien. Estoy en una esquina abandonada. Sí. La abandonaron sus comadres. Así les digo a mis alumnos cuando están platicando. A ver, deje de estar platicando con su comadre o con su compadre. Y les da risa, pero también les da pena. Uy, uh, yo también toco la guitarra y está buena la canción. No la conocía. Yo solo me sé hacer bolita. No, todos tenemos una habilidad. Por lo menos algo en lo que somos muy buenos. Se fue, ¿no? Mira, hay un sapo ahí gigante. Yo me acuerdo que me fui en algún momento hasta ese pantano de allá y me salieron como, como tres espinosos y dos cocodrilos de esos que les digo, digo ¡Qué, qué, qué, ¡Qué asco! ¡Qué asco! Qué asco de juego. ¿Cómo me, me tira tanta cosa ahí? A ver, necesito. A ver, bueno, vamos a, a suspender tantito la misión porque necesito ir a hacer la forja. Ah, pero lo voy, la voy a hacer aquí. Aquí va a ser la siguiente casa en esta parte. Voy a hacer la forja para poder fundir el metal. Ay, la de reloj. Uf. Reloj. A ver, vamos a ver. A ver, pero los panchos, ¿no? Gema, claro, también Gema es muy buena esa. Uy, qué rolitas. Esas rolitas cuando yo era niño las escuchaba mucho en las fiestas de grandes, de adultos. Y ya me, me aburrían mucho, pero ya después como que admiras el verdadero contenido de calidad. A ver, estas piedras se pueden romper. Es que quiero en esto piedra y no puedo romper las piedras grandes. ¡Ay, mira mamá, mamá! Madre mía, mamá. Ahí está la espinosa paz. A ver, tírate. Tírate como todo un bot. Vamos a hacerla de, la, de serpiente. <laughs> Profe, dice. Hola, hola Arlet. Qué milagroso. Epiquísimo. Voy a afinar la guitarra. Qué fácil. Llevo dos años sin usarla. Yo ahí la tengo y la, la, la agarro cada 20 días, cada mes. Y la agarro 15 minutos. Uno de mis primos me dijo: Agárrala por lo menos 15 minutos al día y si sí te ayuda. Y dije: Sí, yo creo que sí. No lo dudo. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Amigo mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mira. ¡Muérete! ¡No! 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 Cúrate, 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 cúrate. Cúrate, cúrate, no te acerques. Me empujó a la, a, la, a la trampa. Viene, viene por el otro lado. Que viene por el otro lado. ¿Pero venía otro persiguiéndome o se está peleando contra otro? Pero me tiro aquí. Madre mía. Pero qué susto. Pero qué susto. Cuentos humanos. Me falta fibra, como siempre. ¿Se fue? Pero síguete curando, mujer. No, aquí sigue. ¡Aquí sí! ¡No, no, no! no. Córrele gordo, córrele gordo. Madre mía, pero ¿cómo pasó la trampa? Pero pasó la trampa. Me va a matar. Es que es nivel 41 ese. ¿Mateiro? ¿Qué onda? Cuando creces, ¿entiendes por qué les gustan esas canciones a tus papás? Sí es que son canciones muy buenas hay una definición que no la recuerdo hay una definición de, de, de lo que es una verdadera canción con re, re, refiriéndose o enfocándose en el arte no la recuerdo pero por ejemplo esas canciones son toda la definición de una buena canción de un arte hay otros artistas, entre comillas, artistas o compositores o músicos que no entran dentro de esa clasificación, no entran dentro de esa de esa definición de arte, de un arte verdadero en, en cuanto a la música. Más o menos dice algo como como que eres, es, bueno, es, el arte es todo aquello que que tiene pues cierto esfuerzo, cierto arte. Ay, ¿dónde se quedó mi... Mi carne, tiré todo. Pero bueno, dicen que... Ah, no, sí. Que en gustos se rompen géneros, pero híjole, hay de gustos a gustos, hay unos gustos muy feos. Y luego me cuestionaba un compañero de la escuela, me decía... Pero cierto género está feo, ¿de acuerdo a quién? Y le digo, pues de acuerdo a mí. ¿Dónde dice que está feo? ¿Por qué? Pues está feo, a mí no me gusta, ¿no? Ni la letra ni la música porque mucha música ya es ya es artificial ¿eh? la crea. Y no hablemos de las inteligencias artificiales que están muy de moda ahorita, sino de programas que te hacen te hacen literalmente te hacen la música. El mismo ritmo para miles de canciones. Nada más le pones una letra diferente o le cambias una palabra y un, un tempo diferente y listo. Ahí sigue ese carnal. Ah, nos va a costar mucho trabajo agarrar nuestras cosas. F dice: Oh, no, 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 no. Do, do, Don Espinoza Paz, cálmese. A ver, ya me perdí. A ver, ¿pa' cuándo nos toca una rola? Don Espinoza Paz. <laughs> Andaba agresivo. La noche más linda... Es que algunos no son arte, la noche más linda. Ok, la noche más linda, vamos a ponerla. Sí, no, no son arte. Simplemente es música genérica, si sí, se le puede llamar música. Le das dos, tres clics a la computadora y ya te hizo una canción. A ver, ¿cuál? Eh, la Noche Más Linda. Ay, me equivoqué. La Noche Más Linda. La Noche Más Linda. ¿De quién? Es que salen varios. Varios artistas. Adalberto Santiago. Steve. saul Luxor. Son, son de Calibre. Es un cover. La Organización. Orquesta Los Romero, Rafael. Esa, ¿cuál? <laughs> ¿Cuál? Póngame el artista. A ver. Ay, no. ¿Y qué pasó con las trampas? Ya, ese, ese espinoso es muy fuerte. Es de un nivel muy alto. Y no, yo creo que no, no van a funcionar estas trampas. Contra él. La primera, a ver. La primera es de. de Alberto Santiago. Pues ya vamos a asignar otra insignia de, de miembro VIP porque. ya se la merecen, ¿no? A ver. Por aquí andaba esa opción, se me aquí está. <coughs> Pues que ya está. Poco más si me merezco el mod. Sí, ya casi, ¿eh? Ya casi, ya nada más. Necesitamos ahí poner algún, algún tipo de, de. De configuraciones más. Y ya, ya casi te, te llevas el mod. ¿Por qué no? A ver. Ahí está, sí, ya está asignada. La segunda insignia de miembro VIP del de aquí del canal. Ahorita voy a regresar a otra Espinosa Paz que estaba ahí, que se empezó a reproducir. Antes de que me ganen la petición. Ahí está. En nombre de nuestro compañero Espinoso de aquí. Ay no, agáchate, hermana. Estoy por mis cosas, aunque sea. Ay no, 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 no. No, no ya me volvió a ver. No. Pícate. Eso pícate. Eso pícate. Muérete. Todo sea porque se muera. Épico, dice. <laughs> Ay, no. No, no, no. Tengo que recuperar mis cosas aunque me vuelva a matar. Las voy a agarrar. Porque si no, se desaparecen. Tengo entendido que se desaparecen. ¿Cuánto necesitará? ¿Y cuánto me darán de experiencia si se muere? Ah, lo bueno es que ya tenemos bastante estamina, por lo menos, para poder correr bastante o lo suficiente. Pudimos correr toda esta parte de la playa sin acabarnos la estamina. Vamos a, a descansar. Vamos a ir agachados. En calzones. No, sin calzones. Pon la mía de, de Eddie Santiago. ¿La mía de Eddie Santiago? ¿Así se llama? Ah, la de mía. Ok. Sí, primero la de Espinosa y luego esa. A ver, creo que esta era mi mochilita. Ay, Dios mío. Ay, ¿por qué no me deja agarrarla? Esas son las fogatas. Tengo que pararme para agarrarlas. A ver, un narcótico no le va a hacer nada, pero. Bueno, nos vamos a retirar. Y vamos a, a meter un poquito de. de blindaje, aunque sea. Necesitamos <laughs> el hacha también. Por cierto, profe, había dicho. Gema, ah sí, bueno, primero gema entonces. Sí, primero gema. Porque yo ya me andaba pasando de listillo. Primero gema, luego la de Espinosa y luego la de Mía. El blindaje, el blindaje. Vamos, veníamos por por piel. Tenemos piel aquí. Creo que con piel es más que suficiente. No, pase para acá. En el crafting. En el inventario. Fibra. Ah, no es con fibra nada más. A ver, vamos a cambiar la rolita. A la de gema. Gema, ¿por qué no? Uy, ese es un rolón esa de gema, ¿eh? Un rolón. Fibra, tenemos fibra. Ah, tenemos fibra aquí, de sobra. Como divina joya, si mis ojos no me engañan. Dice. Pruebe Rocket, la de Espinosa, para que se calme. A ver, si sí, vamos a. Vamos a, a terminar el stream. Bueno, no a terminarlo. Ahorita voy a probar el de Rocket. ¿Qué dice la de Espinosa? Vea que somos fans. <laughs> sí, es, es que. Son muy buenas rolitas. Y con una de esas a lo mejor se calma el espinosa. Ahorita vamos a jugar Rocket League. A ver qué tal. Solo déjeme resuelvo el problemita que traigo con este. ¿Ya se trabó ahí o qué? Con toditita... Ya se murió, ah vaya, ah se murió, tonto, <laughs> tonto el que se murió tres veces. Que te quiero. Mira cuánto nos dio de piel. Esta era mi cajita anterior, ¿no? Creo que sí. Ahora sí, vamos con la de Espinosa Paz. Dedicársela porque, pobre. Estaba para ti, hermano. Ay, corazón. Otra vez, corazón. Te moriste aquí, corazón. Te recordaremos, Espinoso. Te recordaremos, bebé. Mejor que Juan Garnizo, el profe. <laughs> Híjole, ni quiero hablar de él. <laughs> Híjole, bueno, yo no ni voy a hablar de él porque no lo conozco, la verdad. O sea, sé quién es, sé que es streamer, sé que es famoso, sé que tiene a su pareja, que bla bla bla. Pero es todo lo que sé de él y tengo muchas sospechas de su fama, pero bueno, no voy a hablar de él hasta que no lo investigue y no lo conozca. <laughs> como que como que de repente Vi que algunos streamers ya famosos lo empezaron a mencionar en sus, en sus videos y a invitarlo. Y dije, no sé ni quién es, o sea, de dónde salió este tipo, ¿no? Pero bueno, imagino que si estoy mal, se ganó su lugar en, en, este, en las filas de streamers y en los lugares más altos. Bueno, ahora sí. Vamos acá arriba. Ah, pero aquí el este del espinoso nos, nos tiró todo el teatrito de aquí. Ay, es que... A ver, vamos a dejar esta caja aquí. Espero que nadie la venga a romper. Y ahorita vengo por todo esto. Vamos a pasar esto, 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 esto. Allá no caben más cosas. Te vamos a recordar, Espinoso. Ay, pobre Espinoso, vamos a brincar aquí, a hacer un ritual por su muerte. Vamos a sacrificar un poco de vida por él. Así moriste pequeño. Así moriste. Me tengo que ir, profe, dice. Está bien, Jesús, que te vaya muy muy bien. Si sí, ya es tarde, ¿eh? Imaginé esa canción con un video bien triste sobre la muerte del espinoso si sí. Sí, deberíamos de hacerlo. Lástima por el copy. Pobre espinoso. F en el chat por él. Tu carne será bien utilizada, te lo prometo. Será bien utilizada tu carne. Hoy había hecho una fogatita. Yo había hecho una fogatita, ¿no? Sí, aquí está. Bebé. Me tienes muy mal, bebé. A ver, vamos a probar el Rocket League. Vamos a dejarlo hasta aquí. Antes de poder ir allá arriba, vamos a probar el Rocket League. Yo solamente eh, cambio el nombre cambio el nombre del directo, lo cierro y lo vuelvo a abrir de inmediato. Para que se esto lo hago para que se grabe aparte. Ahorita voy a cambiar los stats antes de salirme. Se nos fue, dice. Está en el cielo de los dinosaurios. <laughs> en el cielito de los dinosaurios. Rocket League. Rocket League. A ver, denme una idea. ¿De qué se trata Rocket League para ponerle tags? Es de autos, ¿no? A ver, vamos a ponerle Rocket League Autos. ¿Es de carreras o de qué es? De carros. Es como un foot, pero con coches. A ver. Bueno, voy a cerrar. Voy a cerrar directo y voy a volverlo a abrir de inmediato. Solo me voy a tardar lo que me tarda en poner las etiquetas, que será menos de un minuto. Regreso.